y todas hoy estoy una review que en este caso es de El esplendor de Stephen King, de Editorial de Bolsillo, tapa blanda. Tiene bastantes páginas. Tiene 682. Y bueno, os cuento un poquito de qué va. Es una historia en la que Dani y sus padres, más bien por decisión de su padre, deciden irse a trabajar a un hotel que cierran los meses de invierno para que el padre de Dani haga de vigilante. Lo que pasa es que en este hotel eh, han sucedido cosas extrañas en el pasado y Dani, que tiene el resplandor o esplendor, pues puede ver estas cosas que han ocurrido en el pasado. A la vez, el padre ha sido alcohólico en el pasado, lo que hace que no esté recuperado todavía totalmente de manera psicológica y el estar un poco encerrados, pues hará que sus patologías se incrementen un poco más. Eh, Además, está un poco bastante cansado de que su mujer le desconfíe de él, a pesar de que ya ha dejado su pasado alcohólico. Y luego, por otra parte, tenemos a la mujer en sí, que siempre, como os comento, desconfía de su marido y a la vez tiene una relación de amor o dependencia con su madre que la tiene muy marcada y a la vez siente envidia de la relación que tienen su marido y su hijo, porque tiene una muy buena relación de confianza. En cuanto a la ubicación, como os digo, es un hotel que además queda aislado entre los meses de invierno por la nieve porque está en unas montañas y me ha encantado la ubicación. La verdad es que me ha recordado muchas historias de estas de gente que se encierra en una casa o que viven una cosa con pasado y empiezan a ocurrir cosas raras, pero bueno, es una historia que, como os digo, a mí me ha encantado, es bastante psicológica aunque tiene... Una... Alguna cosa de terror, como las imágenes que ve Dan y el niño, pero en sí es más bien psicológica, de cómo tres personas que se quedan encerradas en un lugar pueden empezar a ver cosas que no saben si es psicológico o es que ocurren de verdad. En el, el libro lo veremos y también veremos cómo acaba, pero la verdad es que es un libro que me ha gustado, cada vez me voy enganchando más a Stephen King y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.